Hola, queridos amigos. Desde un nuevo programa denominado Las dos ciudades, les quiero presentar en primer lugar a Alberto Bárcena, que es profesor de Historia en la Universidad CEU en Madrid y experto en un tema que nos va a llevar una serie de programas, que es la ingeniería social anticristiana. Mi nombre es Rosa Duque, soy médico pediatra y voy a acompañar esta serie de programas. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa de Las dos ciudades, que tiene un nombre tan sugestivo, en el que se ve claramente de lo que vamos a hablar, de la ciudad de Dios y de la ciudad del mal, ¿verdad? Citando a San Agustín. Sí. Claro, las dos ciudades, la de Dios y la del hombre, que en el fondo es los que sirven a Lucifer. Sí, señor, vamos a hablar de este tema tan apasionante que además tú dominas también, que es la ingeniería social anticristiana, y vamos a basarlo en tres pilares. En esta primera parte vamos a hablar de lo que sería la ideología de género. En un segundo programa hablaremos de la Carta de la Tierra y en un tercero de una ideología que viene a ser quitar la religión, retirar a Dios y poner una ley ética global, una ley ética universal. ¿Y qué es la ingeniería social? Es una expresión ya conocida y acuñada de hace tiempo, que está hablando de un proyecto por el cual se trata de transformar la sociedad según unos parámetros anticristianos, sacar el cristianismo de la sociedad occidental para crear una sociedad completamente nueva. Un hombre nuevo, una sociedad nueva, en los cuales no quede nada del cristianismo. Y se llama ingeniería porque hay un plan previo que se pone en marcha, que se aplica, y se van siguiendo los instrumentos que ya estaban acordados, que son los que ya veremos en estos programas cómo van a ser los eficaces para que esa sociedad cristiana desaparezca. ¿Y cómo se pone en marcha todo este sistema? Pues hay varios instrumentos, pero destacaríamos, yo creo que interesa que nos centremos en los más importantes, que son, aparte del ecologismo, las grandes conferencias que ha habido en Naciones Unidas sobre medio ambiente y género. Uno sería la conferencia de Río, que ya hablaremos de ella, que es de donde parte un ecologismo mal interpretado o torcidamente interpretado, que da origen a una religión panteísta. La ideología de género, que ha sido fundamental y es en lo que están haciendo más hincapié desde hace ya unos años para cambiar esta sociedad, la familia, el mismo hombre, los conceptos de moralidad, todo esto es a través de la ideología de género. Y por último, claro, el intento de construir una religión universal, única, que pueda imponerse a todo el mundo, supuestamente consensuada, pero que desde luego descarta el cristianismo, descarta cualquier religión positiva y muy especialmente las tres religiones reveladas. Eso de la religión también lo veremos en su momento. Así que empezamos por donde tú quieras dentro pues de estos. Yo me inclino por empezar por la ideología de género, para que luego ya podamos seguir con el resto. Creo que es la base por la que además también está más avanzado la ingeniería en este momento. Entonces, estamos hablando de género, que es una palabra, y realmente es una palabra que pues pudiera parecer así, de una forma bonachona, que se está hablando de sexo. ¿Se está hablando de sexo cuando estamos hablando de género? ¿O hay debajo, detrás, una idea malévola? ¿Qué hay detrás de esta palabra? Pues hay el concepto, que viene del feminismo radical, de que el sexo es algo opcional, que no viene determinado por la naturaleza, por la biología, sino que cada ser humano elige lo que es, según su sentimiento, su deseo de cada momento, porque puede variarse, pero en fin, en definitiva, tú no eres hombre o mujer, te hacen hombre o mujer. Pero biológicamente, yo como médico sé que soy una mujer. Claro, y tú yo lo tengo nombre. Pero yo soy XX género, y tú eres XY, y estamos hablando de una carga genética. La ideología de género juega con este equívoco, porque lo presenta como una libertad plena del individuo, que es tan libre que puede incluso determinar su naturaleza.
Ya. Siendo así que no es cierto. Sí. Eso ya lo sabemos, pero para explicar lo que es la ideología de género partimos de eso. Cada persona determina o tiene derecho a determinar lo que es. En contra de la biología y de todo lo que tú quieras. Pero su simple deseo, digamos su visión de su propia persona, del mundo a que le rodea, etc., es algo que el Estado tiene que aceptar, está legislar en este sentido, y tú determinas si eres hombre o mujer. Es una cuestión personal. Detrás de este juego y vaivén de palabras veo yo una idea malévola. Aquí se está moviendo algo que va a realizar un cambio total en la sociedad a nivel de individuos, de personas, de sexos, de familia. ¿Cómo es esto? O sea, claro, es que como si una tú... pequeña bomba. No tan pequeña. De las grandes. De las grandes. Si tú excluyes a la naturaleza de lo que es la persona humana, pues y le dejas solamente a su libre albedrío lo que decida en cada momento, pues evidentemente eso tendrá una repercusión clara sobre muchas realidades. La familia, empezando por ahí, la moral, claro, sexual, que ya no puedes defender ninguna porque es todo tan opcional que equipara el matrimonio homosexual al matrimonio, a secas, crea artificialmente todo un cúmulo de tipos de familia diferentes, la familia, que es una sola, la bautizan o la llaman ellos la tradicional, la familia tradicional, como algo que viene del pasado, una reminiscencia del pasado que puede seguir existiendo, sí, sí, pero que es una opción más. Familias de matrimonio homosexual, familias de dos hombres, dos mujeres, hijos o no hijos, en fin, grupos que viven juntos, por afinidad, por amor, por lo que sea, ¿no? Pero la familia tradicional queda socavada o queda reducida a una opción más entre todas aquellas uniones personales que se puedan realizar. Y todas son igualmente familia. Fíjate si eso no tiene una repercusión grande. Tremenda, ya no es tan pequeña la bomba. No, no, claro que no, si es que lo cambia todo. Sí, totalmente. El matrimonio homosexual, por ejemplo, pues el considerar matrimonio la unión de dos personas del mismo sexo y que luego estas puedan además adoptar hijos, ¿cómo no va a cambiar la sociedad? Claro. Radicalmente. Sí, estoy recordando ahora que quizás todo, tú que eres historiador, radica de aquella conferencia mundial en Pekín, en el año 1995. Recuerdo que una amiga mía periodista fue a esa conferencia y cuando volvió me contaba unas cosas que me resultaban extrañísimas. Ella me contaba lo que realmente luego pues, he visto que ocurría, ¿no? Que es que aprovecharon ese foro para lanzar en él la palabra género. Y ante la perplejidad de muchísimas de las personas que acudían pues procedentes de países católicos, lo que ocurría es que ellos no entendían muy bien de qué estaban hablando y pidieron explicaciones. Y las explicaciones que les dieron fue que el género se refiere, como lo que has dicho tú, a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. Como no terminaban de creerlo ni de entenderlo muy bien, pues pidieron una explicación más amplia y la que les dieron fue que el sentido del término género ha evolucionado. Punto. Diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sujetas a cambio. Sí, es lo que está determinando el nuevo periodo histórico en el que hemos entrado. El tema del género es fundamental. Y sí, en Pekín ya aparece, aflora algo que se estaba entonces empezando a mover. Por eso comprendo el desconcierto de algunos congresistas. ¿De qué estamos hablando aquí? Claro, no entendía nada. Y sí, lo que pasa es que esta ideología de género ha sido ya tomada como hoja de ruta de Naciones Unidas. Es decir, se piensa aplicar, se está aplicando, se va introduciendo en las legislaciones nacionales, eliminando todo lo que se oponga a ella. Con lo cual, solamente ya con eso tendrías un ejemplo de ingeniería social, solo con la ideología de género, que cambia profundamente la sociedad occidental entera. ¿Cómo no va a ser así? Y además, si Naciones Unidas lo hace algo suyo y trata de implantarlo, defenderlo, propagarlo, como lo está haciendo, pues con más razón.
Por eso en esto ha sido muy rápido el cambio. Yo he oído que promulgan que si yo soy una mujer y tengo una atracción hacia un hombre, es producto de una educación social. No es producto de mi ser femenino, no. Es producto de que me han educado a jugar con las muñecas o una cosa así, pretenden que entendamos. Es que el feminismo radical parte de la base efectivamente de eso, que los sexos, tal y como los hemos conocido, no son nada más que producto de una educación machista, patriarcal, así, que por supuesto ha establecido estos criterios para someter a la mujer indefinidamente y además someterla por completo. Luego, el feminismo radical, insisto, propone este cambio radical. No eres mujer o eres hombre. Te enseñan a ser una cosa o la otra, como tú bien dices. Entonces, mi atracción hacia el otro sexo, ¿qué ocurre? ¿Me la han enseñado también? Eso tú sabes como médico que no es así, no claro. Funciona de ese modo, ni mucho menos, ¿no? Pero es lo que pretenden hacer. Por lo tanto, la liberación de la mujer viene, para estas feministas radicales, precisamente por esta vía. Yo determino, yo decido lo que soy. No hay un hombre, no puede haber un hombre que me someta, porque eso de hombre o mujer también es una cosa totalmente opcional. Sí, pero estos son unas minorías. ¿Cómo consiguen que esto avance tan rápido? Porque, no lo sé, quiero decir es que ellos a mí que no hablan, me convence, pero no seré la única. Ellos que hablan de tanto consenso, en realidad no han buscado ese consenso. Porque para aplicar semejantes en la legislación, introducir esto, cambios tan profundos, tendrían que consensuar, tendrían que incluso hacer una consulta electoral. Uh-huh. Esta nación quiere que esto sea así, porque es un cambio del modelo social absoluto, radical, profundísimo. No se les ha preguntado a nadie. Se está aplicando desde organismos internacionales, muy concretamente Naciones Unidas, donde te encuentras con personajes que han tenido el peso de Caroline Hannan, una feminista sueca, sí. Directora del Departamento de Avance de la Mujer. Tendremos que hablar de ella. Que ya hablaremos de ella. Sí, por supuesto. Que considera la maternidad como un trabajo reproductivo, como un lastre de la mujer. Una carga. Entonces, para liberarla de eso, vale cualquier cosa, incluyendo el aborto, que tiene que ver con todo esto. El también. Aborto considerado, además, como un derecho de la mujer, también es una de las conquistas del feminismo radical. ¿Qué ocurre con... hacen una ley que lo llaman homofobia y entonces los que pensamos de otra manera estamos atacándoles? ¿O cómo es? ¿Es una cosa así parecida? Primero han creado la palabra porque el lenguaje es fundamental en todo esto. Sí, sí. La forma de alterar la sociedad es a base claro. del lenguaje. Sí, sí. Y sí, han creado no hace tanto las palabras homofobia y transfobia. Eso es fundamental porque si no le pones palabra no hay concepto que valga, no se puede defender. Homofobia es para ellos... homófobo es cualquiera que no vea esto que estamos explicando aquí como algo perfectamente natural, defendible. Pero en mi propia libertad, si yo pienso de otra forma, ellos que promulgan esta libertad deberían permitirme Pero es que homofobia, ten en cuenta que es una palabra bien pensada, porque fobia es una actitud condenable. La fobia, o por lo menos que hay que tratarla, es sí. un desequilibrio. O sea, el desequilibrado eres tú si no estás de acuerdo con esto. Sí. De ser un desequilibrado a estar tipificado en el Código Penal no hay más que un paso. Entonces, estas conductas, que de momento no han ido, no han llegado hasta el Código Penal, podrían llegar enseguida. Y ya no depende de una militancia política. Los sí. grandes partidos lo han aceptado como propio, unos antes, otros después, pero en esto ya hay un acuerdo fundamental que, por supuesto, nos lleva a un cambio social profundísimo, anticristiano, desde luego. Sí, a la palabra también que utilizan, que es deconstruir. Deconstruir viene a decir romper, cambiar, destruir la familia, o sea, todo lo que se entiende por familia, como tú decías, tradicional, hay que deconstruirlo. Pero es que no se ha producido un cambio como este, social, jamás. Jamás. Es el más profundo que se ha contemplado nunca, para lo cual, claro que hay que acabar con todo lo anterior. Te voy a convocar para el resto de programas porque, como tú muy bien has dicho, toda esta ingeniería social anticristiana precisa de una serie de estudios y profundos, para lo cual vamos a necesitar bastantes programas y te emplazo para todos ellos, si eres tan amable,
y te lo agradezco de antemano. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en nuestro programa Las Dos Ciudades. Muchas gracias. Hola, queridos amigos de nuestro programa Las Dos Ciudades. Tenemos con nosotros a Alberto Bárcena. Vamos a ocuparnos ahora de un tema, Alberto, si te parece, que a mí me pone los pelos de punta porque también entran suavecito, como con el manejo del lenguaje este que utilizan tan delicado, pero están intentando cambiar la religión, están pretendiendo algo muy fuerte. O sea, vamos a hablar, señoras y señores, de la Carta de la Tierra, avanzando hacia una ética planetaria. Gorbachov, que es el autor del preámbulo, ya nos dice que estamos en un momento crítico de la historia en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Con estas palabras, suavemente, parece que nos están llevando hacia un bien, hacia algo bueno para la Tierra. Porque ellos comienzan diciendo esto porque pretenden la construcción de una nueva religión, una sociedad global, que ya hemos hablado en anteriores programas de esta globalización, y pretenden, claro, pues según dicen, que sea más justa, más pacífica, más ecológica, más sostenible. Y quisiera que todo esto nos llevara a ver de qué manera tú ves, con tu visión de historiador, todo este devenir en el que nos están llevando a una transformación quizás del hombre religioso. ¿Abolir la religión? ¿Qué están pretendiendo? O sea, ¿se está buscando quizás imponer una religión nueva? ¿Es por ahí por donde van? Desde luego, y ya prácticamente tampoco lo ocultan, ¿eh? Uh-huh. Desde los primeros documentos que procuran ya esta nueva religión se ve. Pero es que últimamente ya lo están pidiendo a gritos y de una forma muy clara. Sí. José Luis Rodríguez Zapatero, el gran ingeniero social, ha salido de su silencio para reclamar una autoridad religiosa mundial única. Que estaría por encima, por supuesto, del Papa. De cualquier otra. Toda autoridad queda todo quedaría sometido a esa autoridad que él pide. Y cuando él pide estas cosas, igual que cuando hizo lo del aborto de las menores, hay que preguntarse, ¿está solo? ¿Se lanza él solo de repente a pedir esto? Y por supuesto que nunca está solo. No. Siempre hay detrás una labor de Naciones Unidas, unas estrategias que él sigue obedientemente y seguro que con mucho gusto, pero no está solo. En este tema, cuando él pide una autoridad mundial única en tema de religión, ni está solo, ni tampoco es el primer paso que se da en esta dirección, ¿eh? Me hablabas ahora de la Carta de la Tierra. Sí, te hablaba porque yo creo que hay como dos focos principales. Pekín, que ya hemos hablado de él en el 95, como creo que en uno de los primeros programas lo relatamos, y Río. Entonces, yo sí que quiero ahora centrarnos en cómo la Carta de la Tierra ha salido de Río de Janeiro. Ya que mencionas las dos conferencias, tanto Pekín como Río, hay que decir que son fundamentales para esta nueva ingeniería social anticristiana, porque en Pekín es el género, es la ideología de género, las pautas que se van estableciendo, hoja de ruta ya de Naciones Unidas, y en la cumbre de Río hay algo complementario, que es esa adoración de la tierra, que es el paso de la ecología al panteísmo. Porque lo del desarrollo sostenible, que en principio, claro, siempre yo digo que cuando ellos manipulan hay un mensaje positivo, sin eso no se puede hacer nada. Sí. El desarrollo sostenible, ¿quién no lo desea? Quiero decir, lo de buscar el equilibrio en ecología, no dañar los recursos naturales, permitir ese desarrollo sin romper una cadena ecológica, que el hombre tiene que respetar, desde luego, pues parece que entonces están trabajando en la buena dirección. Pero cuando luego ves lo que están haciendo con la carta y lo que la propia carta dice, te das cuenta de que es algo muy distinto de lo que estamos hablando. Sí. Es verdad que en la cumbre de Río se habla de ecología y de cómo hay que defender el planeta y las especies, la biodiversidad, etc. Pero ya es el punto de partida de
algo que se va a plasmar en ese documento, Carta de la Tierra, cuyo preámbulo, que es de Mijaíl Gorbachov, que por algo era el presidente de la Cruz Verde, es decir, ecología pura, dice él textualmente, aparte de lo que has leído, que este documento, esta carta, tiene que sustituir a los 10 mandamientos. Sí. Es una advertencia. Sí. Ya avisa por dónde va. Sí, sí. Porque no haría ni falta. ¿Por qué no van a ser estos mandamientos ecológicos compatibles con los 10 mandamientos de la Biblia? Sí. Deberían serlo en principio. Pero no sustituir. Pero dice que vienen a sustituir eso a los otros. Así que claro que estamos en presencia de una religión nueva y no es que lo opinemos los demás, es que lo han dicho sus propios autores. Y esta Carta de la Tierra, por cierto, ha recibido ya culto público, porque no sé si lo saben, seguro que muchos televidentes, la mayoría no lo sabrán, pero esta carta se escribió en papiro, como si fuera un documento histórico. Ajá. Se le construyó un arca que se llama de la Esperanza, que es un remedio del Arca de la Alianza. Oh. Este arca está construido en maderas nobles, con escenas ecológicas en los costados. Se le hicieron unas angarillas para poderla trasladar en procesión, y a cualquiera que vea esas expresiones externas, porque es lo único que toman, ¿eh? Expresiones externas del cristianismo, le suena como que en ese documento hay algo sagrado. Si tú paseas la Carta de la Tierra en un arca hecha al efecto, con maderas nobles, en unas angarillas, de manera procesional, claro. Y la llevas hasta la sede de Naciones Unidas, donde estuvo depositada, y de ahí a la cumbre de Johannesburgo, y dices que lo haces para que ilumine a los asistentes, estás obligando a la gente a pensar en que esta es el nuevo decálogo de la humanidad. Igual que los israelitas trasladaban por el desierto las tablas de la ley en el Arca, sí, sí, de la Alianza, pues ahora tenemos esto nuevo, ya lo dice Gorbachov, que viene a reemplazar los 10 mandamientos. Por eso merece este documento un arca, para llevarlo con toda solemnidad y que ilumine, transmita algo, su espíritu, a los que se reúnen para decidir el futuro del mundo. O sea, es tan claro como que... ¿Pero qué han tomado del Antiguo Testamento aquí? Lo externo. Porque quieren transmitir un mensaje. Es un mensaje subliminal. Claro. Total. Es un mensaje subliminal, desde luego, basado en la imagen. Sí. Entonces, esto se hizo. La carta luego ha tenido su desarrollo, efectivamente. Sí, sí. Pero, ¿qué hay detrás? Pues mira, esto enlaza muy bien con lo que, por ejemplo, la masonería, los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, han hecho en esta misma dirección, amparando muchas veces incluso el nacimiento de lo que es ya una nueva religión, como es el neoindigenismo en los países de Hispanoamérica, que es el intento de buscar las religiones precolombinas, es decir, de antes del descubrimiento, lo que no es cristiano, sí, en suma, hablando, buscar la raíz para volver a practicarlas. Mienten abiertamente y tratan de presentarlo como que estas religiones quedaron como ocultas bajo la dominación española primero y luego en las diferentes repúblicas que nacen después. Y ahora ya, yo lo he visto esto en un documental, ahora ya aflora esta nueva religión que estaba escondida porque hay más libertad. Y es falso completamente. Aquellas religiones, primero, es que desaparecieron, y segundo, ni han aflorado ni nada. Es que además lo que están recuperando no es aquello, porque yo siempre digo lo mismo. ¿Pensarán ustedes recuperar los sacrificios humanos que, por ejemplo, en el Imperio Inca eran de 15.000 al año? Sí, sí. Creo que eran 15.000 al año rituales, porque eso sí era religión precolombina. Esa parte no la comentan, hablan solo de la diosa madre, que claro, enlaza con la ecología, enlaza con el panteísmo, de los espíritus de los Andes, por ejemplo, la adoración de la tierra disfrazada de esto. Y en esto lleva mucho tiempo, porque sí, mira, ya en los 70 hay un documento muy, muy desvergonzado del secretario de Estado americano, Nelson Rockefeller, que se llama así, sí, el informe Rockefeller, sí, 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 este, en el que dice que para borrar la presencia católica de los países hispanoamericanos hay que introducir allí a las iglesias protestantes radicales, subvencionándolas, claro, claro, y a todas las sectas, como MUM, la secta MUM, sí, la secta MUM, o Hare Krishna. Hare. Vale todo. Sí, sí, sí. Lo que sea para minimizar la presencia católica, vale todo. ¿Qué pasa? Pues que Rockefeller pertenece a una familia de las más poderosas dentro de la masonería, con su propia logia, la Gran Logia Rockefeller de Nueva York, sí, aparte de que en ese momento fuera el secretario de Estado americano, y al presidente, sin adobarlo de ninguna manera, le está proponiendo una política de cómo acabar con el catolicismo, pues así de crudamente, introduciendo otras cosas en estos países. Con lo cual, el precedente ya estaba,
esta búsqueda de otras religiones que no sean la católica, por supuesto, estaba, y enlazando con el panteísmo de la Carta de la Tierra, pues se les ocurrió que era una idea magnífica recuperar esas religiones precolombinas y presentarlas como las propias de esos países de Hispanoamérica, porque al fin y al cabo hay un factor de adoración de la tierra, la Pachamama, la diosa tierra. Sí. Y no están escatimando en presupuesto. Por ejemplo, en el cine ya tenemos algunos ejemplos muy claros, ¿no? Avatar, por ejemplo, Avatar. Es una película panteísta, sí. No ecologista, panteísta, donde se presenta al hombre, como ya algunos de estos seguidores de la Carta de la Tierra dicen, plaga de la tierra, una plaga de la que habría que liberar a la tierra. Y más recientemente, en otra película que ya cité en esta casa hace un tiempo, hablando de masonería, Noé se ve lo mismo. El hombre es el problema del planeta. Sí. Entonces, el hombre no es el centro, no es el rey de la creación, ni mucho menos. No tiene trascendencia el hombre, no tiene ninguna trascendencia. Es un hombre condenado a vivir en la tierra, incrustado en ella y sin final, sin más que ser engullido de nuevo por la tierra. Y esto enlaza con otras políticas también de Naciones Unidas, como por ejemplo la Declaración de Derechos de ciertos animales, de momento de algunos, sí. Como es el proyecto Gran Simio, o los derechos del cetáceo. Sí. Es curioso. Que es curioso y además suena un poco a risa, como te puede hacer reír, pero en el fondo es una risa amarga, porque si te pones a analizarlo, es triste en qué situación dejan a la persona humana, nos equiparan. Bueno, rebajan la dignidad del hombre, totalmente. Naturalmente, elevando la del animal. Claro, de todas formas, este proceso participativo que han tenido para preparar la Carta de la Tierra ha llevado tiempo, años, muchos gobiernos apoyándolo. Yo según me informaba y leía, me asombraba de que se hubieran ido adheriendo a ellos, adhiriendo un poco ideológicamente, porque en realidad la República de Tartaristán es el único país que plenamente ha aplicado esto a su legislatura, pero hay muchísimos países que ya se han adherido a esta religión. Es muy ten en fuerte. Cuenta que Naciones Unidas lo ha hecho suyo. Es un documento que nace en su seno, de estas cumbres internacionales, por supuesto, pero que además luego lo ha asumido como también un documento a imponer al conjunto de las naciones que forman parte del organismo, es decir, prácticamente todas. Luego, claro que es un proyecto mundialista con un respaldo tan fuerte como el de Naciones Unidas. No es una cosa que hayan hecho algunos espontáneos que se han lanzado a crear una religión alternativa. Es como la ONU, un nuevo Moisés que presenta una nueva tabla de la ley a toda la globalización, pero sin libertad. O sea, no hay libertad para acatarla o no. Aquí es lo que viene a través de estas vías se tiene que acatar antes o después. Claro. Igual que lo de la ideología de género, que es paralelo, es un proyecto paralelo de ingeniería social, no hay que olvidarlo. Totalmente, totalmente. Este panteísmo va directamente contra el creador, directamente, y por eso habla de los mandamientos, habla de la ley de Dios, va contra eso. Lo encubren, lo disfrazan y lo camuflan como saben hacer, y para eso dominan la técnica, pero es contra lo que va. Realmente estamos ante una situación bien, bien difícil y bien conflictiva. Y creo que nos falta un pequeño detallito, si no te importa, pues un nuevo programa. Voy a necesitar de tu presencia también, y que es la ética planetaria. Así que para el próximo programa te emplazo. Muy bien, hablaremos de ello. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Desde Las Dos Ciudades nos despedimos. Hola, queridos amigos. De nuevo estamos con ustedes en Las Dos Ciudades y de nuevo les he traído a nuestro ya gran amigo Alberto Bárcena. Esta vez vamos a tratar un tema bastante, bastante fuerte. Quería comentar una noticia de José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha pronunciado
pidiendo la creación de una suprema autoridad religiosa universal. O sea, estamos hablando de algo que es por encima del Papa, por encima de la Iglesia. En Naciones Unidas hace ya tiempo se redactó un documento llamado así Ética Planetaria, que lo que trata es de establecer una religión universal con un centro único. Y hay un documento que sirve de base a este proyecto que se está impulsando desde Naciones Unidas, como veíamos con Carta de la Tierra, y no es un proyecto antagónico ni que sea rival del otro, son complementarios. Y aquí Zapatero, por lo tanto, está aplicando, otra vez, digo, una directriz mundialista. Sí, lo que ocurre es que, ¿tú crees que es posible una ética sin Dios? Bueno, claro, ellos hacen otra ética en la que sacan a Dios completamente, y entonces, si Dios no es la base de la ética, que para el caso es como decir el derecho natural que viene de él, es lo que están tratando de hacer es una ética consensuada. ¿Cómo se hace esto? Pues en base a un principio supuestamente democrático, se pactan cuáles son los principios de esta nueva ética. ¿Qué es lo que están haciendo? Luego, claro, no va a ser nunca democrático, porque al fin y al cabo, como todos apuntan en otros programas, son muy pocos los que deciden, en realidad, sobre una mayoría de millones de personas en los países, que si se los consultara se negarían a esto. Son muy pocos, pero lo presentan como algo democrático. Y algo bueno. Y por supuesto bueno, porque acabaría con problemas, rivalidades, enfrentamientos. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, los problemas surgidos con el Islam, especialmente a partir del 11 de septiembre. Ya no habría más enfrentamientos por causa de la religión. Miren, no es por causa de la religión, o por lo menos no de la cristiana. De manera que, bueno, en realidad manipulan y retuercen los argumentos todo lo posible para finalmente poder llevar a la práctica viejos proyectos suyos. Y Ética Planetaria lleva ya muchos años de rodaje y como digo, se trata de establecer una ética consensuada, que ya está consensuada, por cierto. Sí, pero ¿es compatible el respeto a estos principios no negociables, o sea, los principios no negociables de... Pues de la vida, vamos, sin una cosmovisión cristiana? O sea, ¿cómo se puede entender pues muchísimas cosas de la vida simplemente con esa ética planetaria? Solo con una ética planetaria, ¿a quién te agarras? Pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí en este programa en anteriores ediciones. Hemos hablado de ideología de género, de cómo se configura una sociedad anticristiana en base a unos principios completamente nuevos que se han creado y que se presentan como buenos, deseables, apoyados por la mayoría. Y si tienen ese apoyo, supuesto apoyo, son ley positiva y ya está. No hay que hacer nada más. Por lo tanto, se ha sacado a Dios y hemos puesto las bases para una sociedad nueva sin él. Sí. En la ideología de género, por supuesto, se ve muy bien en la aprobación del aborto, que lo quieren elevar a categoría de derecho de la mujer, todavía se ve mejor. No nos importa nada lo que tenga que decir Dios aquí, sino que hemos consensuado que esto es un derecho y punto, ya está, con esto vale y es religión. Esto es un principio que se eleva a carácter religioso o que se le da incluso una cobertura religiosa. Sin Dios, es otra religión, porque lo tremendo de esto es que aquí hay religión también. Es decir, que hay también incluso un fanatismo religioso. Claro, para que no se eche un poquito en falta. Claro, y además porque ellos tienen también unos criterios que quieren aplicar. Y por supuesto lo que les está sobrando no es la religión en abstracto, es el cristianismo. Les sobra especialmente toda religión revelada. Esto tiene ya sus raíces, podríamos irnos hasta la Ilustración radical francesa. Ya se discutió la revelación como algo rechazable. Ha tenido un desarrollo durante todo el liberalismo y en adelante. Naturalmente confluyen influencias la sectarias, nueva era y antes masonería. Muchísimo. Claro, todo esto es lo que hay que rechazar y crear, consensuar una religión. Que suena algo demencial y por supuesto hay una base de soberbia luciferina absoluta. Sí. Yo establezco lo que está bien, no me lo dice Dios. Por lo tanto, su revelación no solo no me sirve, sino que es un obstáculo y es el hombre quien establece cuáles son los principios por los que se tiene que regir. Y eso está en el Génesis. Esa es la rebelión de Satanás. Sí. ¿Y esta ética consensuada dónde nos lleva?
pues nos lleva a dar cobertura a la implantación de estas grandes políticas mundialistas. Por ejemplo, con el cristianismo van a chocar sistemáticamente, y con el cristianismo católico todavía más, que además tiene un jefe bien visible cuya voz se oye incluso entre los no católicos. Por eso es el enemigo a batir, la Iglesia Católica, porque todavía tiene una autoridad moral en el mundo entero que mucha gente, lo que dice el Papa les llega, aunque no sean católicos incluso. Sí, no, no, a nivel moral o a nivel humano. Tiene un peso grande y por lo tanto es el enemigo a batir. Y en estas estrategias mundialistas que hemos estado comentando en programas anteriores, naturalmente, con el cristianismo de por medio no hay nada que hacer. Nunca jamás va a llegar ningún papa, no puede hacerlo, que diga que está de acuerdo con todo lo que ellos postulan, ¿no? Negar el derecho a la vida humana, aprobar una sociedad donde no exista ningún principio de moral sexual, que es a lo que nos lleva la ideología de género. La ideología de género es lo que... O el poder homosexual en el poder. Naturalmente todo eso choca con el cristianismo. Luego hay que eliminarlo. Choca también con las otras religiones reveladas, ¿eh? Cuidado, especialmente con, le digo, claro, las reveladas, judaísmo e islam. Por lo tanto, bueno, ya en un segundo momento se les puede arrinconar. Aunque va a ser todo a la vez, ¿no? Aunque la más visible es el catolicismo, contra la que son más beligerantes, las otras caen por su peso detrás. Y la ética planetaria no es un simple nombre, es un texto, como lo es la Carta de la Tierra, que se quiere imponer. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste esta ética planetaria? Pues tiene varios elementos, pero yo diría que lo principal es que elevas la ley positiva al rango de ley suprema, en lo moral. No hay ley natural. No, por supuesto la ley natural es rechazable. Ya lo era hace tiempo, pero ha venido muy de la mano de esto, del documento de ética planetaria. Es lo que los estados puedan consensuar o los partidos políticos puedan consensuar. ¿Y qué elementos tiene? Pues tiene una carga enorme de relativismo. Claro, porque si no hay ley natural y lo que diga Dios no nos importa, se relativiza todo. Esta es una gran batalla que se lleva dando mucho tiempo y que ha hecho estragos en Occidente, ¿no? Por otro lado, tiene elementos de qué. De sincretismo religioso. Yo diría que ahí está la clave. La gran oferta de ética planetaria, mientras que la Carta de la Tierra es el panteísmo, sí. En este otro documento la gran oferta es la búsqueda, o la supuesta búsqueda, de una religión que aglutine lo común a todas. Buscar lo que se llama lo común a todas las religiones. Suponiendo que existiera tal cosa, que no existe. Desde luego no con todas. Los que tenemos una religión monoteísta tenemos unas cuantas cosas en común, aunque otras muchas nos separan. Pero saliendo de los monoteístas, imagínate que puedes tener en común. Bueno, hay que esforzarse en buscarlo, ¿no? Sí. Pero con religiones orientales, por ejemplo. Hombre, la búsqueda de la trascendencia, si quieres, pero eso ya es rizando el rizo mucho, ¿no? Sí, hay una búsqueda de la trascendencia. Pero, por ejemplo, aquí en Occidente se han aceptado ya hace tiempo cosas como la reencarnación, hay católicos que te hablan de ella, sí, con entusiasmo. Con una facilidad que vamos... Y, sí. No, como que lo hacen suyo y están muy contentos de pensar que van a seguir reencarnándose. Y la nueva era utiliza cosas del cristianismo y todo está embarullado y mezclado, pero y la ética, esta ética que hace... ¿Coge cosas de la nueva era, coge cosas de los budistas, del islam, del cristianismo, las energías y lo asume todo? Todo. ¿Cómo es esto? Efectivamente, lo hace así. Ajá. Asumiendo elementos de aquí y de allá, siempre y cuando sean utilizables por ellos. Del cristianismo nunca dominables. Claro, sí, y que les convenga. Que les convenga. Entonces, para sus fines. Tomo ciertos aspectos, sobre todo externos, del cristianismo y los meto aquí. Ahora, claro, no me hables de dogmas, no me hables, por ejemplo, de sacramentos, no me hables de los 10 mandamientos, ellos tienen otros, pero de los de Moisés no me hables. En fin, las grandes verdades reveladas por Dios, esas ni me las menciones, porque no las voy a aceptar. O sea, que me quedo con lo anecdótico, diríamos, lo irrelevante casi de unas y otras religiones, de las monoteístas me refiero. Sí. Y de las otras también tomo elementos que al final que parece que he conseguido redactar un texto que va a satisfacer a todos y que además acabará con los enfrentamientos por un tema religioso. Y claro, eso es imposible. Quiero decir, lo de que te satisfaga a todos
a todas las religiones, no puede darse. El cristianismo, antes de que incluso hubiera división con los protestantes, ya desde la caída del Imperio Romano, desde la Edad Media, se configura como la cristiandad. Claro. O sea que la pura esencia de Europa es precisamente esa, su religión. Es la fe cristiana la que va formando el continente. La misma palabra Europa antes ni siquiera se empleaba. El concepto de cristiandad es amplísimo, engloba a todos los países del continente. Ahí sí que tuvieron un punto de unión muy sólido durante siglos y se ha configurado como una sociedad cristiana que ha tenido esa aceptación del mensaje evangélico como parte esencial de su identidad. Es más, los laicistas que luego van contra el cristianismo han tomado de él muchos de los principios descafeinándolos o adaptándolos a sus intereses, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, cuando en masonería se habla de filantropía, pues ¿eso qué es? Pues vamos a sustituir la caridad, que es una palabra rechazable porque implica el amor de Dios y en ellos nunca se habla de amor, por una benevolencia hacia el ser humano. Le has quitado la parte esencial, ¿no? Le has quitado incluso al hombre su grado de trascendencia que la caridad le otorga. Queda totalmente horizontal. Claro, es filantropía, es otra historia. Sí. Pero claro que Europa, no solo España, son sociedades cristianas que han sido muy atacadas en sus creencias fundamentales. En Francia ya el laicismo hizo estragos durante el XIX, no consiguieron erradicar la fe católica, pero estuvieron cerca. Uh-huh. En España también se ha intentado desde hace ya mucho tiempo, pero ha mantenido más esa fidelidad católica que otros países. Aunque evidentemente ya desde hace años esta lluvia ácida que viene sufriendo Occidente aquí ha causado estragos, no hay más que verlo, ¿no? Sí. Y luego desde el poder. Tú hablabas un día de que muy pocos deciden en realidad en estos temas y es así. Son muy pocos gobernantes, dirigentes políticos los que van consiguiendo configurar una sociedad que hoy en día desde luego es ya muy distinta y en este sentido han dado pasos muy importantes, aunque no fuera más que en la legislación que han hecho. ¿Sabes en qué estaba pensando? Estaba pensando que esta crisis está hundida en una crisis de valores, en una crisis de verdad. Es ante todo eso. Uh-huh. Pero además, las crisis económicas se pueden superar. Sí. Las otras ya es más difícil. Recuperar todo el terreno perdido en lo espiritual, en lo ideológico, cuando esa ideología perversa se ha inoculado ya en más de una generación, incluso. Sí. Son generaciones y generaciones que van ya absorbiendo una ideología de género, claro. Sí, que me recuerda la ideología de género a la lucha marxista de la desaparición de clases, en que pues la lucha de clases es un primer paso, la de los sexos es la última lucha, la última gran lucha. Una sociedad constituida de este modo, donde la homosexualidad o el matrimonio homosexual sea exactamente igual que el otro, uh-huh. Las parejas homosexuales adopten hijos, etcétera, es decir, sin reglas morales en cuanto a la convivencia entre personas, vamos a decir, sí. Donde se rechaza toda la moral tradicional, evidentemente es una sociedad que ya no se parece nada a la anterior. Ahí puedes hacer con ella lo que quieras, en el sentido de que es muy manipulable, no habrá una resistencia a ser manipulada, no habrá una defensa incluso del individuo, como la ha habido hasta ahora mismo, ¿no? O hasta hace poco. Con lo cual, claro, se deconstruye para crear esa sociedad global que se quiere conseguir, que tendrá unos centros de decisión muy reducidos que tendrán cada vez mayor poder a nivel mundial. Entonces cae el muro de Berlín, pero no ha caído. No, es que precisamente ahí se acaba la edad contemporánea, viéndolo desde una perspectiva histórica, empieza una etapa nueva. Sí. Creíamos que iba a ser una etapa, en muchos sentidos, mucho más positiva y sin grandes enemigos, porque se habían acabado los dos bloques. Había caído. Y lo que ha emergido es precisamente una nueva etapa de una ingeniería social extraordinariamente agresiva que ha puesto el acento en esos grandes debates, género y ecología, precisamente para alterar por completo la sociedad, de momento la occidental. Y en un segundo momento sería ya la sociedad mundial. Pero la occidental es fundamental para ellos conseguir deconstruirla, como tú dices, ¿no? Ordo ab cao. Sí. Del orden viene del caos. Viene del caos. Eso es masónico. Es masónico, se repite en varios grados, en los grados de iniciación. Sí. Claro, sin un caos previo tú no puedes empezar a construir un diseño, porque esto es ingeniería, un diseño que ya está
puesto en marcha, primero redactado o digamos proyectado, sí. Y luego ya en marcha desde hace tiempo. Necesitas el caos que acabe con lo que había, porque si no lo tuyo no tiene cabida, ¿no? Te agradezco de nuevo tu presencia con nosotros porque ya se nos ha acabado el tiempo y te voy a convocar para un nuevo programa, si te parece, porque aún nos falta unos pequeñitos detalles por terminar. Y a ustedes, pues de la misma manera les emplazo a un nuevo programa con nosotros en Las Dos Ciudades. Muchísimas gracias por su atención. Hola amigos, seguimos tratando nuestro programa Las Dos Ciudades. Tenemos con nosotros a Alberto Bárcena. Como siempre me estás ayudando muchísimo a sacar todos estos temas adelante y yo estoy muy contenta porque creo que estamos dando mucha luz a temas que quizás puedan quedar un poco entenebrecidos por tantas opiniones, porque ahora mismo estamos en el mundo de mi verdad, tu verdad, y hemos dejado la verdad con mayúscula quizás un poquito aparte. ¿Qué te parece? Que sí, que estamos en plena dictadura del relativismo, en eso los papas no se han equivocado. Sí. Y ya lo he dicho en algún programa, es una dictadura porque se impone y borrando incluso la libertad de expresión, que ya les es negada a profesionales, incluso también han salido aquí a relucir algún médico que no puede decir ni siquiera lo que su cátedra le autoriza decir, porque va contra lo establecido en estas grandes estrategias mundiales. Hay una dictadura del relativismo y hay un ensobrecimiento de la verdad, en parte no solo por las opiniones que se van expresando sobre los diferentes temas morales, sino también por el desconocimiento, por la desinformación que se han ocupado en suministrar a la opinión pública de manera que no capte lo que está ocurriendo detrás. ¿A dónde quieren ir? Sí. Esto siempre se envuelve maravillosamente en un lenguaje de derechos concedidos, etcétera, pero hay una estrategia mucho más profunda, ¿no? Con lo cual, claro que hay una verdad ocultada. Por supuesto. Y quería yo tratar el tema del neomalthusianismo, porque los nuevos malthusianos también manipulan un poco la situación y es una auténtica mentira. El mundo no se va a acabar porque nazcan personas, ¿o sí? Con eso llevan ya más de un siglo. Sí. Dándole vueltas al asunto de que la Tierra no puede soportar una presión demográfica tan grande y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es disminuir, no solo ya controlar, sino disminuir la población mundial. El argumento es que la Tierra no puede con el ser humano. Bueno, pues está demostrado que no es verdad. Totalmente demostrado. Los países ricos tiran recursos, tiran dinero, tiran incluso alimentos que se desperdician sin ningún problema. Hay espacios, incluso en el primer mundo, muy despoblados, enormemente despoblados. Por supuesto. Infraexplotados desde un punto de vista incluso de producción de alimentos. En el tercer mundo pasa lo mismo, según en qué zonas nos fijemos. Realmente este argumento malthusiano del exceso de población también se ha utilizado desde los países ricos con objeto de frenar una explosión demográfica que, hablando con toda crudeza, le sobra. Sobra gente, especialmente en el tercer mundo, porque eso es un mundo del que no esperan conseguir más de lo que ya consiguen. Toda esa gente, pues claro, naturalmente tiene que vivir. Hay hambre, hay mucha hambre. No se ha intentado remediar, de hecho, en serio, nunca ese problema. Es más, la distancia norte-sur cada vez es mayor, en vez de reducirse cada vez es mayor. Un primer mundo que tiene de todo y un tercer mundo que no tiene nada y cada vez menos. Hay un cuarto mundo del que ya se habla también, que son los pobres marginados terriblemente en ese primer mundo, que viven en ese primer mundo. Se trata, por lo tanto, digo, de reducir esa población que no va a producirles nada desde un punto de vista material y que constituye, por lo tanto, una carga que no quieren asumir. ¿Y cómo se reduce esto? Pues la solución es frenar, a conseguir que caiga la pirámide demográfica, que se desplome la natalidad, de manera que, por una cuestión de tiempo, simplemente, en muy poco, por cierto, se notará, ya se nota en algunos puntos este descenso.
donde se nota con toda claridad ya es en Occidente. Eso, claro, nos llevaría también a analizar la cuestión, pero realmente, ¿cómo se ha llegado a este punto? Son varios factores. Desde luego está ese interés que hay en quienes diseñan las políticas internacionales en esa caída de la natalidad, y se ha conseguido por muchos caminos, incluso a través del aborto, porque también está estudiado que cuando no se introduce legalmente, no se produce un desplome de la natalidad tan grande, que parece un contrasentido porque hoy en día, con todos los métodos anticonceptivos que existen y la información que hay, parecería que ya el aborto era innecesario, entrecomillando la palabra, para que se desplomara la natalidad, y no es así. Desgraciadamente hay quien, mucha gente, incluso con formación, acude al aborto como un recurso más, es decir, para evitar el embarazo no deseado. No es que tomen precauciones antes, las toman o no, pero luego cuando se produce el embarazo eliminan al niño. Y esto en las sociedades civilizadas es algo, es un estudio que está hecho. Así que el aborto también es un método para frenar esa natalidad, para frenar ese crecimiento demográfico. En el primer mundo se ha hecho, como ya hemos comentado en algún programa, de una forma legal. Se ha introducido como un derecho incluso de la mujer a elegir sobre su maternidad, siempre buscando el lenguaje positivo que transmite eso, protección de la mujer. Y en el tercer mundo, pues muchas veces se hace simplemente imponiéndoselo. Pero es una manipulación total del lenguaje, porque claro, vamos a ayudarles, pobrecitos, que son el tercer mundo y necesitan ayuda. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, que yo lo he leído en la guerra de Kosovo, se mandaban todo tipo de equipos de salud sexual, que eran aparatos para succionar el feto y píldoras anticonceptivas del día después, no exactamente esa, porque, pero unas muy parecidas a base de estrógenos muy fuertes, porque claro, en la guerra de Kosovo había un peligro muy grande de que todas estas mujeres estuvieran siendo violadas, y vamos a ayudarlas. Volvemos otra vez a de qué manera estamos queriendo ayudarles, de una forma en la que yo, país rico, voy a ayudarte, pero para ayudarme yo. O sea, es una lucha, al final, entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el tema del aborto, de la manipulación, es constante. Y hablabas ahora de mujeres violadas, el supuesto de violación, que es muy infrecuente, por cierto, está ahí. Pero es que además, yo esto creo que hay que defenderlo como es. Muy lamentable que venga al mundo en esa situación, o con ese trauma para la madre, pero realmente no deja de ser un ser humano. Eso es tanto como castigar a ese niño, que es inocente, por supuesto, por lo que su padre haya podido hacer, o ha hecho, en el caso de que se demuestre que ha sido un violador, ¿no? El niño es completamente inocente de esto. Sí. Con lo cual, ahí también ha habido una manipulación, no solo del lenguaje, sino también incluso de los criterios de lo que es el derecho humano. El fundamental es la vida, y se defiende según. Si eres hijo de un delincuente, no se te defiende, puede ser eliminado. También se te puede eliminar si la madre va a sufrir aquellos o tales otros trastornos. En fin, es un derecho, siendo el fundamental, que ya está cuestionadísimo, el de la vida. Y como digo yo siempre, si ese lo cuestionas, ¿qué vas a defender? Ese es un tema. Pero otro tema es el de lo de las ayudas al tercer mundo. Por ejemplo, en alguna ocasión se me ha señalado como el quien denunció a la UNICEF, que claro, la UNICEF, claro, suena muy mal atacarla, porque para la mayoría de la gente es una agencia de Naciones Unidas que se ocupa de la infancia desvalida. Sí. Entonces, claro, el que arremeta con eso, teóricamente debe de ser un monstruo. No. Porque atacar a los que defienden al niño, bueno, hay que ver lo que la UNICEF hace. Y en estos países del tercer mundo ha patrocinado desde hace mucho tiempo, ha dirigido campañas de aborto libre, esterilizaciones masivas. En fin, volvemos al desplome de la natalidad, al descenso, casi a conseguir el crecimiento cero en algunas latitudes, y no lo ha hecho de una forma inocente, porque en muchas ocasiones se ha condicionado la concesión de ayudas económicas a estos países pobres previo a la aceptación de estas campañas. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que hace ya muchos años el Vaticano le retiró a esta agencia. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué el Vaticano está en contra de muchas de las acciones que hace, que tiene la ONU, entre ellas la UNICEF, de la que estamos hablando? Pues en el caso concreto de UNICEF, el Vaticano subvencionaba a esta agencia. Porque en principio, recién nacida o presentada, la agencia dices, ¿cómo no voy a ayudar
a quien se ocupe del niño desvalido, ¿no? Uh-huh. Hasta que empiezas a ver qué es lo que hacen en realidad. Y cuando ya los informes son abrumadoramente claros y repetitivos de estas campañas de esterilización y aborto, como es natural, ¿qué otra cosa iba a haber hecho la Iglesia? Retirarles esa subvención. Uh-huh. También se les ha atacado mucho. Por eso la Iglesia siempre es incómoda para estas estrategias internacionales, porque sigue siendo, bueno, ahora mismo ya es casi la única voz que defiende los derechos humanos. La única, de prácticamente, no hay más. Entonces, cada día es más incómoda. Uh-huh. A UNICEF le retiró la subvención naturalmente. Y UNICEF hace estas cosas. Entonces, hay que ver cómo han conseguido el decrecimiento de la población en puntos concretos donde han actuado, y hay que ver también qué es lo que quieren lograr. Desde luego, una caída mucho más estrepitosa de la natalidad. No han logrado contenerla en el tercer mundo porque no han podido abarcar todos estos países. Tampoco han arbitrado fórmulas a largo plazo y serias para acabar con el hambre. Y lo que se les suele ocurrir con más frecuencia es eso, acabar con la población. Naturalmente esto tampoco sale en titulares. Quiero decir que los medios en esto son muy opacos. Pero hay que ir, como siempre, a los documentos de Naciones Unidas. Hay que seguir la pista de lo que hacen las Naciones Unidas. Estamos un poquito engañados, pensando que la ONU es buena. O eso pensábamos, o piensa mucha gente. ¿No te parece a ti que esto está ocurriendo? Háblanos a lo mejor un poquito de esto, porque quizás entramos en esta globalización, deshumanización, a la que yo pretendo ir desgranando y a la que quiero llegar. Yo creo que la ONU es un caso claro de la parábola evangélica del trigo y la cizaña, porque hay mal y bien. Eso es muy peligroso, porque claro, el bien suele muchas veces tapa al mal, o viceversa. En este caso, realmente el bien que haya podido hacer Naciones Unidas, y en ocasiones tienen actuaciones en positivo, encubre algo que es mucho más peligroso. Tanto que ya también ha habido papas que han dicho que habría que refundar las Naciones Unidas, pero suprimiendo las que existen. Porque en torno al organismo, que además siempre ha tenido tendencias totalitarias, digámoslo claramente, globalizadoras, de imponer criterios a veces morales, éticos, religiosos. Al que hay que adherirse. Y que adherirse. Si ya te adhieres, entonces sí que formas parte, pero si no te adhieres, como por ejemplo en el caso del Vaticano, quedas al margen y estás... No están solos, o sea, las organizaciones internacionales tienen algo en común. Por ejemplo, la Unión Europea, ahora que te oigo hablar, hace exactamente lo mismo. Sí. Cuando Hungría redactó una constitución pro vida, lo cual en aquella Europa ya de hace 3 años era un campanazo, porque no ocurría nunca. Sí, que es verdad. La comisaria del Partido Popular Europeo, la comisaria Reding, dijo que habría que tener mucho cuidado con los húngaros, porque no defendían derechos o principios europeos. Otra vez volvemos a la manipulación del lenguaje. Quien dice principios europeos, naturalmente, quien oye eso, lo que está percibiendo es que hablas de principios muy elevados, porque sueles pensar que son principios que defenderán la libertad, derechos humanos, etcétera, etcétera, y no es en eso en lo que estaba pensando esta señora. O también establecer que el matrimonio es entre hombre y mujer, porque lo dice la misma Constitución, va contra lo que ella considera los principios de Europa, que habría que decir de una vez cuáles son. Que los digan en estos organismos internacionales, aunque lo están diciendo muy claro en temas concretos. Aquí hemos hablado en este programa ya de ideología de género, matrimonio homosexual, etcétera. ¿Cómo están envolviendo esto en un lenguaje positivo, en un mensaje positivo? Naciones Unidas, volviendo a esto, a través de sus agencias, en muchos casos lo que hace es propiciar precisamente estos cambios, esta ingeniería social anticristiana, con un gran poder, porque claro, tiene una implantación mundial. No puede legislar siempre o imponer en las legislaciones nacionales sus criterios, pero sí puede marcar unos caminos a seguir, una hoja de ruta, ¿no? Sí. Como se dice. Y las ha marcado. Por ejemplo, en 2001 se firma en Ginebra un tratado de los comités, que se llama así, el Glen Cove, firmado en Ginebra, digo, en ese año, por los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, donde en uno de los párrafos del acuerdo dice más o menos, te digo de memoria, ¿no?, que hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos / deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad del menor. Fíjate qué fuerte. Que en todos esos esto campos... Esto enlaza muchísimo con un programa que tuvimos hace tiempo, ¿recuerdas?, en el que hablábamos precisamente de esto, de que los padres, ante una situación de
problema sexual de su hijo o de su hija, tampoco tienen ellos una decisión y una fuerza tan grande como para, ¿sabes?, romper. Depende del grado de manipulación, porque cuando quieren se la otorgan y cuando no quieren se la quitan. Por ejemplo, en el tema del cambio de sexo, tiene que ir el padre con el niño al registro a decir que el niño es niña, sí, porque claro, está amparando ahí lo que es un atropello contra los derechos del niño, ¿no? Sí. Déjele usted llegar a ser mayor de edad y que decida. Y además, digo, esta decisión que toma usted con el niño le ha condicionado el resto de su existencia. Entonces, ahí sí, que vengan los padres. Mira, cuando, por ejemplo, también Zapatero, que fue un gran ingeniero social, introdujo el aborto con esa cláusula de que las menores no tuvieran necesidad del consentimiento paterno ni de intervención de los padres en absoluto, seguían siendo menores, porque estas personas juegan con estos principios básicos del derecho, ¿no? Sí. Pero claro, cuando él hacía esto, que mucha gente pensó, se ha vuelto loco, su radicalidad es absoluta, es el más radical de los gobernantes occidentales, podría parecerlo, pero tenía una cobertura internacional, en el sentido de que el tratado de los comités que acabo de citarte es de 2001. Estaba ya acordado que había que eliminar a los padres de las legislaciones nacionales en estos temas como reproducción, sexualidad, etcétera, de los menores. Por lo tanto, que el presidente del gobierno español lo hiciera o promoviera esa iniciativa no tenía nada de particular desde el punto de vista de Naciones Unidas. Entonces, aunque no nos hayamos enterado, porque digo que la prensa no informó de esto ni en 2001 ni después lo ha hecho, ¿no?, él sí tenía un paraguas, una cobertura que legitimaba hasta cierto punto lo que estaba haciendo. Estas son las estrategias de las que yo hablo cuando hablo de estrategias internacionales o mundialistas de ingeniería social anticristiana, que son evidentes. Por ejemplo, en este tema no cabe negarlo, ¿no? No. Y tienen otras estrategias, esta es una, ¿no? Pero hay una más fuerte o que ya engloba todo, que es el cambio de religión. Sí, precisamente sí que quería tocar un poquito la ecología, porque por medio de la ecología hay sectores de la población que son atraídos también y se les quita, como si dijéramos, los 10 mandamientos, pero se les da a cambio un recicle usted la basura, coma usted una alimentación sana y conecte con la tierra, con... ¿Me explico? O sea, porque es también un trabajo de lenguaje y un trabajo de fondo en el que tienen captados a esta población. Indiscutiblemente, aquí vuelve a ocurrir lo mismo del trigo y la cizaña. Hay un bien que encubre un mal. Por supuesto. Entonces, ¿quién va a discutir hoy en día que haya que cuidar la ecología? Hasta la Iglesia se ha definido muy claramente en esto, y naturalmente es algo prioritario que el hombre tiene que hacer. No puede deshacer los bienes que Dios le ha dado para administrarlos. Sí. Lo primero es que, claro, la nueva religión prohíbe considerar al hombre como rey de la creación, todo lo contrario. Y detrás de lo que es una verdadera ecología, quiero decir en positivo, lo que está encubierto es un panteísmo, una adoración de la Tierra que llega a contemplar al hombre como una plaga del planeta Tierra. Esto entra más en el campo del cambio religioso que se está buscando. Sí. Pero en la cumbre de Río ya se habló, ya se sentaron las bases precisamente para que la ecología fuera el motor de una religión nueva. Y se ha hecho mucha campaña a favor de esto, en defensa de la ecología, malinterpretada. Porque ¿quién no va a defenderla? Y desde luego hay países que les importa poco, ¿no? Porque hay acuerdos que no cumplen y en cuestión de conservación de la naturaleza no hacen absolutamente nada, pero esto está encubriendo por parte de los radicales una política de mucho más calado, que es la de poder aplicar, antes o después, esa nueva religión, que es, en buena medida, panteísta. Nos hemos quedado sin tiempo, pero te emplazo, porque quizás nos falta hablar de esto, del panteísmo, tratarlo bien a fondo para que queden las ideas bien claras y bien didácticas. Así que nos vemos en un próximo programa. Y a ustedes les emplazo también para escucharle y verle en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hola, queridos amigos. De nuevo con ustedes en nuestro programa Las dos ciudades. Conmigo está Alberto Bárcena y vamos a hacer una recopilación
de todas aquellas preguntas que se nos han ido quedando un poquito en el tintero. Entre otras, nos ha quedado una que es si tú crees que alguien está detrás de toda esta operación que parece una escala de ingeniería anticristiana, digamos, y si crees que está utilizando organismos como la UNICEF, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, si todo esto está siendo utilizado por la propia Europa para desplegar todos los proyectos que tienen en su idea de desarrollar. El proyecto de lo que hemos venido hablando, esa ingeniería social, ya es antigua. ¿Cómo de antigua? Pues digamos. ¿De dónde data? Por ponerle un punto de partida claro, sí. Desde luego es la Revolución Francesa. A partir de ahí ya con el Estado liberal, de momento claro, quedan muchos elementos de la sociedad anterior, por más que fue dinamitada con la Revolución, ¿no? Pero a partir de ahí con el Estado liberal empieza un anticlericalismo fuerte en toda Europa, en unos países antes, en otros después, que es algo de lo que no se suele hablar y se conoce poco porque identificamos liberalismo con el democrático del siglo XX. Y el del siglo XIX no era democrático, en el sentido de que era partidario de mantener la hegemonía en una clase social, la burguesía, que era la que hizo la Revolución Francesa, y desde luego era anticlerical por definición. O sea, que liberales, según para qué, desde luego en materia de fe no eran en absoluto, y ya tenían un proyecto, el que se puso en marcha con la Revolución, que fue el desmantelamiento de la Iglesia. Sobre todo en los países católicos se ve muy bien ese ataque, porque van a terminar con uno de los pilares de la sociedad, que era la Iglesia Católica. Esto arranca de allí y, claro, el acabar con la Iglesia Católica implica muchas cosas. No es tan solo acabar con una institución, es combatir una serie de principios. Y hemos empleado mal la palabra anticlericalismo durante mucho tiempo, porque eso es una cosa distinta. ¿En qué sentido? Yo puedo ser anticlerical. Y a lo mejor, si hablamos con mucha precisión, con mucho cuidado, a lo mejor soy un católico que entiende que el clero tiene que estar apartado de ciertos aspectos de la vida pública. No es mi caso. Pero puede que haya un católico que, con su mejor intención, piense que el clero no debe entrometerse o no debe tener ninguna participación en lo político, por ejemplo. Yo creo que la vida espiritual es una unidad. Y el clero pues tendrá que decir en todos los campos, ¿no? Pero bueno, anticlericalismo en realidad la palabra quiere decir que es contra el clero. Y no es eso lo que ha venido sucediendo en Europa de la Revolución para acá. Eso es una cosa, pero el anticristianismo es otra cosa diferente. Que define muchísimo mejor lo que en realidad lo que ha pasado. Ha ocurrido, ¿verdad? Porque cuando se persigue a la Iglesia, ya en el sentido de persecución dura, sangrienta, como ha habido en Europa y en España concretamente, quemar iglesias y conventos, asesinar a las personas del clero, etc. Ahí no hay solo un rechazo del clero, por lo que el clero sea o la influencia que tenga. Es un rechazo de la Iglesia. Y se ve que eso viene acompañado siempre de la implantación de unas leyes anticristianas. O sea que el proceso es muy largo. Nos estamos remontando a muy atrás. Pues por lo menos todo el 19, todo el 20, claro que en cada época adquiere matices diferentes. Pero si queremos seguir el hilo conductor, viene desde ahí. Lo que ocurre es que una ingeniería social tan profunda como la actual no se había puesto en práctica hasta el siglo XX. Y si queremos concretar, quizá especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, los años 60, con su revolución cultural, fueron en ese sentido decisivos, porque esa revolución cultural es pro-feminista, es pro-ideología de género, que arrancaba justo. Sí, ya empezaban. Ya sí, empezaban. Es verdad. Ese pansexualismo, sí. Que es hedonismo, claro, ¿no? Y que también procede del mayo del 98. Claro. Estaba, o sea, yo acordándome ese mayo del ahora. 68 es una revolución, sí, del 68. Con mucha más repercusión de la que parece. Sí, porque sí, que es parece verdad. Que falló y no falló tanto. No, no. Porque aquellos jóvenes estudiantes y obreros que la hicieron, luego, pues, no tomaron el poder, pero sí que cuando llegaron a su vida ya de personas maduras, en sus profesiones, en la política, muchos de ellos, fueron implantando las ideas que habían defendido en París y en toda Francia y en otros puntos de Europa, donde se extendió la revuelta del 68.
Pues ese es un momento, si quieres, que es un punto de referencia, un punto de arranque, y de ahí viene una revolución social, sexual, ideológica, que ha cambiado Occidente, desde luego, porque también al otro lado del Atlántico, en América, se vivió el 68 de otra manera, pero coincide con grandes movilizaciones pacifistas, lo que se ha llamado el movimiento hippie. El hippie, sí. Que es muy disolvente. Que también repercutió a su vez en Europa, porque fueron unas influencias mutuas, ¿verdad? Hubo, como pasó en la Revolución Liberal, que se la llama Atlántica, porque es ida y vuelta. La del 68 también lo es. Es Atlántica, se dan los dos continentes. Sí, es de ida y vuelta, es verdad. Pues bueno, si quieres, allá hay un hito, pero ya una definición clara de poner en práctica estas políticas de ingeniería social empiezan a verse con mucha evidencia a finales del siglo XX, en esas cumbres que hemos estado viendo aquí, como es la de Río o la de Pekín, que eso fue todavía en el siglo XX, y arranca con el principio del milenio ya con mucha fuerza. Y empiezan a cambiarse con gran rapidez las legislaciones nacionales, en el sentido que hemos estado viendo aquí, de ingeniería social pura. Que es todo lo que hemos ido tratando en todos los programas que hemos tenido entre los dos. Que es esta gran operación que se está generando a gran escala, a nivel global, de manipulación absolutamente de todo, de la sexualidad, de la familia. Para crear un nuevo paradigma humano, un hombre nuevo, sin anclajes en el pasado, sin referentes, nunca se pueden tomar, de la civilización cristiana de la que procede, siempre en aras de una supuesta libertad, de un supuesto consenso democrático, que, insisto, no es tan democrático, puesto que esto se cocina, se diseña y se pone en práctica desde muy reducidos grupos que tienen una influencia determinante en política, medios de comunicación, en economía también. ¿A estos grupos es a los que me refería? Si detrás de todos estos, de toda esta operación a gran escala de ingeniería social anticristiana, ¿quiénes se encuentran? ¿Quiénes están detrás? Pues, aunque sean minoritarios, tienen una fuerza demasiado grande para pensar que son solamente dos personas. ¿Es dos personas? No, claro, no podrían. No. Mucha influencia, o influencia económica, o influencia, me atrevo a preguntar, masónica. Ahora, la masonería, sobre todo su rama iluminista, que es luciferina, fue quien defendió el proyecto de globalización, que es el tener el mínimo número de centros de toma de decisión, a poder ser uno solo, pero sin llegar a tanto, otros grupos son partidarios de tener 3, 5, pero bueno, el mundialismo puro es de tener un gobierno, de momento en Europa, otro quizá en Estados Unidos, en fin, y lo ideal, uno solo. Eso lo defendía la masonería iluminista. Aquí he mencionado la gran logia Rockefeller de Nueva York, que es iluminista y que ha inspirado muchas de estas políticas. Con lo cual, en masonería también hay que distinguir, no todo es lo mismo, aunque responden a una misma ideología, pero ha habido una más activa, más poderosa, si se quiere, que es esta iluminista. Y ya en el siglo XX, claramente, toma el relevo una serie de grupos que se llaman organizaciones pantalla de la masonería, que no son 100% masonería, puesto que se llaman pantalla porque en ellos hay aproximadamente un 50% de masones, otros que no lo son, y son los famosos grupos como el CFR americano, la Tabla Redonda, que es algo anterior, el Bilderberg, que es mucho más conocido, la Trilateral, que es mundialista. Trilateral son tres grupos de decisión: Europa, América, Asia. Un gobierno quizá por cada uno de estos bloques, ¿no? Que podrían tener además una conexión tan fuerte que casi vendrían a ser uno solo. O sea que este proyecto mundialista, claro que ha tenido una impronta masónica fuerte, aunque no es lo único, y la masonería ya no es una secta o conjunto de sectas, es una trama mucho más amplia. Aparte de lo que ha influido en la historia, en la evolución de las ideas, de la política, etcétera, en esa lucha contra el cristianismo, aparte, al abrirse a otros profanos, como llaman a los no masones, ha adquirido mucha mayor importancia. Luego, en política, se ve muy claro el consenso en cuanto a los grandes objetivos, ya da igual
en muchos aspectos izquierda o derecha, o por lo menos es nada más que una cuestión de matices, pero en lo fundamental parecen ir de la mano, y esos son acuerdos tomados, desde luego, entre los principales bloques políticos. Y eso tiene su proyección en todo lo demás. Sí, nos había quedado también alguna pregunta suelta sobre si piensas que se proponen alterar los modos de producción, de consumo y reproducción humana, y que en este contexto el abortismo, el homosexualismo, ya lo hemos hablado, el abortismo químico, son como unas premisas para desarrollar esto. Yo ahí distinguiría, porque creo que por una parte está la búsqueda conseguida del poder económico, que por supuesto está condicionado por el político, se interrelacionan ambos, sí. Y en muchos sentidos se ha logrado ya esa convivencia, digamos, esa colaboración. Y por otro lado yo distinguiría lo que es ingeniería social, es decir, todos esos cambios que se quieren y se han conseguido ya en la sociedad a través de la ideología de género, del abortismo, del cambio de rol de los sexos, especialmente el de la mujer, sí. Que al final es la gran víctima de esto, porque con tanto feminismo radical la han convertido en moneda de cambio, porque es una pieza fundamental, ¿no?, que queda de la sociedad anterior. De las estructuras básicas, como es la familia, por ejemplo, pues la han convertido en algo, una opción, si quieres. Por ejemplo, en el Código Civil, Zapatero eliminó las palabras padre, madre, esposo, esposa. Uh-huh. Vamos, aparecen en algunos apartados donde no hay manera de quitarlos del artículo. Sí, sí, sí. Pero del resto de articulado han desaparecido. Sí. Cónyuge A, cónyuge B. Cónyuge A, cónyuge B. Desde que el sexo es algo opcional, tú puedes tener un aspecto externo femenino y no eres mujer porque tú has decidido no serlo. Ya has ido a un registro y aunque sigas pareciendo una mujer, te has inscrito como hombre. Y tienes nombre de hombre y eres hombre a todos los efectos jurídicos. Por eso te lo tienen que preguntar. Pero claro, la pregunta también tiene su mala fe, ¿no? Porque es ir normalizando que esto es así. Claro. Porque si en los impresos oficiales tú tienes que contestar a eso, ¿qué estás diciendo? Como que el Estado ve perfectamente natural que tú puedas contestar mañana en un impreso que eres hombre y te llamas Manolo, porque es lo que tú has elegido. Claro que para que sea totalmente 100% eficaz esa decisión, tendrías que inscribirte como hombre, etcétera. Pero bueno, esa inscripción no sería nada más que el último paso de un proceso mental tuyo. Tú has determinado, y nada más que tú, lo que tú eres. Y entonces, como decíamos aquí también en algún programa, la biología da igual, por supuesto, claro, las leyes de Dios dan mucho más igual, es una cuestión tuya, si tú te sientes hombre. Es más, la ideología de género contempla la vuelta al sexo anterior. Tú ¿cómo puedes es eso? Sí, tú puedes sentirte hombre e inscribirte como tal, pero eso no te impide que dentro de un tiempo, años o el tiempo que transcurra, de repente notas que no estás a gusto en ese rol, que te sientes más identificada con el anterior y vuelvas a tu condición primitiva. Es decir, lo eliges tú y nadie te puede determinar en esto. ¡Qué fuerte! Tú puedes haber pasado en tu vida, ya llegando esto al esperpento, ¿no?, al momento cumbre en el que eso no es una no deja de tener su marcha atrás. Entonces tú has podido nacer mujer, convertirte para el Estado después en hombre, pero finalmente acabar tus días como mujer, porque es lo que finalmente has elegido. Con lo cual, claro que hay una rebelión contra Dios. Y contra la naturaleza, porque no te puedes rebelar contra Dios si no lo haces contra la naturaleza, o viceversa. Tu rebelión contra la naturaleza es contra Dios. Y esto es una rebelión en toda regla. Solo yo determino. Es el ne serviam satánico. Yo no serviré, yo no obedezco. Yo digo lo que está bien y está mal. En las religiones luciferinas esto existe, según también en qué obediencias o grados. Lucifer es un personaje positivo. Nunca le llaman Satanás. Es el que trajo el conocimiento y la sabiduría al hombre. Esto suena increíble. Qué horror. Pero es así. Sí. Entonces, claro, ahora se entiende desde esa perspectiva cómo el tú determinas, en contra de Dios incluso, ¿no?, lo que tú eres o lo que quieres ser, lo que está bien y lo que está mal, lo que es familia y lo que no es familia. La moral, la ética, todo eso es algo que determinas tú. Claro, lo que pasa es que como no lo presentan así de fuerte, que lo presentan como algo apetitoso,
Pues también... La libertad, siempre lo presentan con nombre de libertad. Claro, sí, es usted y libre. Y consenso. Sí, consenso. ¿Qué es de todos estos niños que eligen este cambio de sexo? Que... Claro, habría que seguir la trayectoria. Claro, ¿cuándo les voy a ver yo volver por ese camino que tú has hablado antes? Pues estoy seguro de que muchos están abocados a una situación suicidio. Autodestructiva completamente, porque es una esquizofrenia lo que están viviendo, claro. Que en principio pienso que no puede tener muy buenos resultados, ¿no? Y de hecho hay casos concretos que avalan que no los tienen, porque tú no puedes ir por más que quieras contra la naturaleza. Puedes, claro. Bueno, adaptarte a unas circunstancias verdaderamente extrañas, fuera de lo que tú eres, pero yo creo que eso, por lo menos por estadística, en un porcentaje muy alto, no puede funcionar. Esta ingeniería de la que hemos venido hablando ya en todos nuestros programas, la verdad es que es espeluznante, pero creo que la hemos clarificado bastante bien con tu ayuda para poder dar luz a todos nuestros espectadores que, interesados en la verdad, busquen el sentido real de lo que hay de fondo detrás de esta lucha anticristiana, que es en la que realmente estamos inmersos. Te doy las gracias porque de nuevo se nos ha acabado el tiempo y ha sido un placer tenerte con nosotros y de nuevo pues disfrutar de tu presencia. Te doy las gracias de verdad, de todo corazón. Y a ustedes pues también les agradezco su presencia y muchísimas gracias. Adiós.